Bueno, después de tanto googlear esto, el error de Rekordbox que te dice Rekordbox cannot create the analysis file, bla bla bla. Rekordbox no puede crear, qué sé yo, esa mierda, bueno. ¿Y qué es lo que hace? Es que cuando vos entras y tiras un track en Rekordbox, no te lo analiza directamente. No importa qué track sea, te dice error. Vamos a probar acá, pero acá yo ya solucioné el problema, a mí ya me anda. Entonces, ahí analiza, ven que está analizando. Bueno, con el error este, los que les pasó, por eso están viendo el video, no analiza. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, en este link explica cómo. Pero es un quilombo. Primero tenés que... Puta madre. A la mierda eso. Primero tenés que entrar a esta ubicación. Equipo, C, usuarios, tu nombre de usuario, tenés que respetar todo esto. Tenés que entrar, ta, 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 ta. Y para entrar a esta carpeta, vos tenés que hacer primero esto. Que es... Creo que era acá. No, no, este no era. Pum. Era opciones. Sí, acá ver. Y acá tenías que poner mostrar archivos y carpeta, bla, bla, bla. Para ver los archivos ocultos. Y también este estaba así. Tenés que hacerlo así. Te va a saltar el cartel este. ¿Estás seguro que desea mostrar? Sí, estoy seguro, carajo. Mostrame toda la shit. Y ahí le das a aplicar. Entonces, una vez que aplicas eso, vas a poder entrar a esta dirección. Les voy a dejar el link de esto. Que acá te explica. Te dice navega a esta dirección. Bueno, ahí navegas a esa dirección. Que es donde estoy yo. Y acá vas a encontrar este archivito poronga. Lo que vas a hacer es abrís esta mierda. Y pones buscar acá, ver, no. Edición, buscar, buscas esta mierda y haces copy-paste. Copias esta bosta que está acá. Clic derecho, copy. Y pones buscar acá. Y buscar siguiente, pum, te va a saltar ahí. Perfecto. ¿Y ahora qué carajo haces acá? Cuando ya llegas al directorio este, que es esto que está acá. Tenés que hacer que coincida esto con esta dirección de acá arriba. ¿Cómo carajo haces para que coincida? Y tenés que tipearlo manualmente. Perdonen que tengo Parkinson en la mano. Disco C, usuarios, Agustín, AppData, Roaming, Pirate, Rekordbox. Acá tiene que decir la misma mierda. Usuarios, Agustín. Acá antes decía Agustín Gandino, decía. Y por el puto Gandino que estaba ahí, no me lo leía. Tuve que eliminar el Gandino. Y acá en vez de usuario decía user, porque antes estaba en inglés mi Windows y ahora está en español. Entonces tuve que poner usuarios, Agustín, todo exactamente igual, pero exactamente igual de como figura acá. Si le pifias una letra, no te va a andar, amigo. Así que asegúrate que todo esto esté exactamente igual a esto hasta acá, Rekordbox. Bueno, acá dice Rekordbox 6, el 6 puede no estar, puede estar así en Rekordbox. Y ahí le das guardar. Pim, guardas eso. Ah, a todo esto, este archivo se debe modificar con el Rekordbox apagado. Tenés que cerrar esta mierda, cerralo. Ahí puedes modificar todo esto y después le das guardar, abrís el Rekordbox y ahí te anda. Y se chupa una poronga estos de Rekordbox por actualizar su software de mierda. Cada 5 segundos lo actualizan y te salen todos estos errores putos de mierda que te complican la vida. Así que Rekordbox, váyanse al carajo.